Por solicitud de la Fiscalía Especializada, fue ordenada detención intramural en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad contra Julio César Cueto Chacón, presunto cabecilla de las milicias del Grupo Armado Organizado Residual 10 de la FAR, señalado de participar en el homicidio de un soldado en hechos presentados en el área rural y urbana de Arauquita. Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, Cueto Chacón sería el encargado de hacer labores de inteligencia contra la Fuerza Pública con el fin de planear acciones de afectación a las tropas militares acantonadas en la zona. Como presunto cabecilla de milicia, el hoy capturado coordinaría la instalación de artefactos explosivos a orillas del río Arauca cuyo propósito sería afectar a las unidades militares que se movilizarán por el sector. De manera conjunta y coordinada, Investigadores del CTI de la Fiscalía, con apoyo de la Sigin de la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Nacional, materializaron la orden judicial contra el detenido en área rural de Arauquita. Luego de su detención ante un juzgado con funciones de control de garantías, fue presentado Cueto Chacón para audiencia concentrada donde fueron legalizadas los procedimientos de allanamiento, registro y captura en su contra. La Fiscalía imputó cargo por homicidio agravado, concierto para delinquir en concurso con exacciones o contribuciones arbitrarias contra el detenido, los cuales no fueron aceptados.